Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy traemos algo nuevo para nuestra sección de reviews, con una moto que a mi parecer sería una magnífica opción en el mediano cilindraje con increíbles prestaciones. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo vemos en el título, hoy venimos con esta señorita, la Apache 310 RR de TBS en su nueva versión BS6. Debo decirles que en lo personal es casi como mi próxima opción de moto. Hoy veremos las impresiones que me ha dado y las características a destacar, que en lo personal creo que vendría a ganar buen campo en el mediano cilindraje. Vamos a comparar entre la versión que ya estaba y las características que ahora incluye, y finalmente las impresiones a destacar de esta moto en general. Y bueno, empezando con las diferencias, primero lo más breve, vamos con los acabados. En el diseño de la moto se mantiene como ya era, en esencia físicamente la moto es la misma. Sin embargo, en cuanto a cosas como los colores, pues en la versión roja sigue siendo la misma de toda la vida, no hicieron modificaciones. Aunque en el color negro, que en lo personal es el modelo que me gusta, se puede decir que hicieron breves cambios. Antes era una sola tonalidad tipo mate, como podemos ver, y calcas en color como grisáceo. Sin embargo, en la versión BS6 trabajaron dos tipos de negros, algunos acabados en negro mate como ceniza, digamos, y otros en negro brillante, que a mi parecer le da un acabado espectacular, más las nuevas calcas al ser en rojo le da un excelente contraste. Siguiente, las llantas. Los que siguen el canal sabrán que este es un apartado que comento siempre, y en este caso es una de las cosas que me hace tener en cuenta esta moto como opción, ya que en la versión anterior traía las llantas Michelin Pilot Street, las cuales son perfectas para uso en calle, y ahora en la BS6 aún mejor porque trae las Michelin Pilot Road 5, que en esa línea son las últimas que se han lanzado y también son perfectas para desempeño en suelo seco o mojado. Entonces es lo que había comentado, si los fabricantes de la India pueden hacerlo, porque los otros no. Solo esperemos que nuestra linda platanera, el día que llegue la moto, si es que llega, la vendan con esas llantas. Por último, el tablero. Aquí es donde la diferencia de diseño es más notable, y no lo digo solamente por lo que ahora trae la moto, que eso lo discutiremos más adelante, sino por el tablero en sí. Pasó mucho que en la versión anterior muchas personas no estaban muy a gusto con el tablero que traía, que es este, que podemos ver. En lo personal no me mataba, pero no me parecía feo. Y pues comparado con los tableros que estaban en el segmento, ese ofrecía bastante información, pero ya cuando pasamos a esto es otra historia. Empezamos por el hecho de que ya viene TFT y son muy pocas las motos que en este segmento traen esa cualidad. Lo más importante, en este precio. En lo personal me encanta la idea que lo hicieran parecido a un smartphone. Por ejemplo, en los teléfonos, en la parte de abajo, uno tiene tres teclas dedicadas que siempre están en la pantalla. No sé si lo pueden notar en el caso del tablero, abajo tenemos el indicativo de ABS, batería y motor, que asemejan ese detalle. También el hecho de que la pantalla sea de 5 pulgadas, que se parece mucho al tamaño de los teléfonos de hoy en día, así también como la forma de la misma. Ahora, ya pasando a las impresiones como tal, primero las luces. Como decían por ahí, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Creo que las casi reviews que hemos hecho antes hice full énfasis en esto, y me alegra decir que aquí ya tenemos full LED, desde las direccionales hasta las frontales. No he tenido la oportunidad de ver la moto en persona y mucho menos en la noche, sin embargo la mayoría de opiniones que he encontrado referente a la calidad de la iluminación son buenas, y como comentario adicional no he encontrado información oficial, pero basado en las imágenes y en los videos, aparentemente esta versión ya trae luces de parqueo o estacionarias, las cuales no estaban en la versión anterior. Pues no es que eso te vaya a dar más velocidad, pero igual es ahorro en costos de accesorios, así que nunca está de más. Modos de manejo. Sí, este se puede decir que es el apartado que más me interesa de esta moto. Tenemos aquí un motor que, comparado con los otros fabricantes, incluye este beneficio y por mucho menos costo. La Apache 310 BS6 nos ofrece 4 modos de manejo, y al mismo tiempo sus características técnicas se van cambiando dependiendo del modo que escojas. En el modo urbano, el motor se limita a solo 25.8 caballos a 7600 revoluciones por minuto y torque de 25 Nm a 6700 revoluciones por minuto, y el ABS no es intrusivo. Cuando cambias al modo deportivo, libera su potencial completo con su motor de 34 caballos a 9700 revoluciones y 27.3 Nm a 7700 revoluciones, con el ABS sin ser intrusivo todavía. Al pasar al modo lluvia, el motor se adapta una vez más, bajando de nuevo a 25.8 caballos a 7600 y torque de 25 Nm a 6700, pero el ABS controla completamente el frenado en este caso. Y finalmente tenemos el modo pista, la moto regresa a su poder como el modo deportivo, y además regresa a TBS a justificar su reputación bajando el ABS a lo más mínimo, dando apenas una ligera intervención si la moto llega a derrapar un poco.
Fuera de eso, con la nueva tecnología de GlideTruTech, las RPM de los primeros cambios son más rápidas, de manera que la moto tenga una salida más explosiva. Por último, en este apartado, algo que también me pareció interesante que tiene que ver con el diseño es que en la medida en que va cambiando los modos de manejo, también la apariencia del tablero, así como su versión día o noche, van cambiando con ellos. Siguiente aspecto, el motor. Considero que para todos los que tenemos un Apache, este apartado nos causa un sinsabor, y en el caso de la nueva BS6 no es la excepción. Recordamos que en nuestras reviews no hablaremos de la ficha técnica más allá de lo que ya hemos comentado. La última característica que quizás no está de más mencionar es que esta moto también incluye el clutch antirrebote de toda la vida que ya estaba en la Apache 200, lo cual nos da aún más seguridad. Ahora, en contra, eso es lo que todos pensamos que quizás es la moto de 300 centímetros más lenta. O sea, si este motor viene con la misma calidad de los más pequeños es excelente, sin embargo desde la 200 todos hemos querido que el Apache tengan más velocidad de fondo. En cambio tenemos un motor monocilíndrico que aún así su piloto lo dejará queriendo un poco más y cuya velocidad máxima en papel dice que solo ofrece 160 kilómetros. Entonces, en cierta forma, toda esa tecnología está siendo un poco desaprovechada. Los frenos. Sin duda, donde destaca el cambio de cilindraje. Si bien ya el Apache 200, al menos en India, ya traía sistema de frenos ABS, en la 310 RR ya llega a otro nivel, sin olvidar que el ABS también aquí es doble canal. Cambian el proveedor del freno de una marca de dudosa procedencia a la marca Vibre, que recordemos es su marca de Brembo, y por las opiniones que he visto referente al modelo antiguo de esta Apache, con razón tienen tan excelente reputación en el mundo de frenos. Finalmente, recalcando una vez más la importancia de la seguridad para TBS, así como en la 200 BS6, que a propósito, si te gustaría que hiciera un video de las impresiones que me ha dejado esa moto, bota por aquí. En esta moto también incluyeron el sistema RLP, que básicamente lo que consiste es que al momento del frenado, si la computadora a bordo determina que hay la posibilidad de que la llanta trasera se levante, distribuye la presión de frenado con la ayuda del ABS para evitar que eso pase. Entonces, en cuanto a frenos, creo que no se le podría pedir más a la pequeña superdeportiva. Y para terminar con las impresiones, el respaldo. Creo que no hay mucho que decir aquí, solo diré que una vez me tocó esperar casi 15 días por el retenedor correcto para el eje de salida y así resolver una fuga de aceite en mi Apache 160 versión 2. Ahora no me quiero imaginar cómo será pedir un repuesto para esta moto. Lo que no quiero es que me malentiendan, la calidad del producto se podría decir que es muy buena, hasta excelente me atrevería a decir, ya que al menos en mi país, en comparación con sus hermanas menores, esta moto no se ensambla aquí, sino que la envían armada directamente desde la India, lo cual, en parte, había sido uno de los mayores problemas de las más pequeñas, así que en ese aspecto hace que como producto sea excelente. El problema viene cuando se trata de la garantía y repuestos. A la fecha de este video y por lo que tengo entendido, solamente hay 3 ciudades en todo el país las cuales están capacitadas para hacerle su respectivo mantenimiento, ni siquiera a este modelo, sino al anterior. Entonces, a menos que tengas un mecánico de confianza el cual la pueda trabajar por todo lo que tiene y que la trates como las porcelanas de la abuela, porque ya te digo, donde te caigas y algo le pase, no habría problema para tenerla. Ahora, si tú me dices, ok Will, pero a todas estas, ¿sí me recomendarías comprar la Apache 310? Mi respuesta sería que primero debes tener muy en claro cuál es tu prioridad, si es un excelente motor de buenas prestaciones o si prefieres seguridad. En lo personal, lo que me hace escoger esta moto es que los que siguen el canal sabrán de que soy un poco pie pesado, y subir a un motor que te puede dar hasta 200 kilómetros sin control, por decirlo de alguna manera, hasta es irresponsable conmigo mismo. En cambio, esta moto da menos chance a errores con un desempeño óptimo con excelente calidad-precio. Adicional a eso, hagamos un poco de análisis del mercado. Vamos a compararla con las motos que están más cerca dentro de su cilindraje y ver en qué aspecto nos convendría más o no la BS6. Los datos a continuación son basados a día de hoy y obtenidos desde la página de los distribuidores. La primera sería la G310R, que a mi parecer en lo único que son iguales es el motor y su chasis. Más allá de eso, no ofrece la electrónica que tenemos aquí, si a mucho, ABS. No trae luces LED, el tablero de cosa es LCD y para completar, su precio está en 22 millones. Entonces, basado en diferentes fuentes, se rumorea que la BS6 estaría en aproximado 16 a 20 millones. Así que, comparado con eso, es más moderno. Y te aseguro que solamente por el hecho de que la otra tiene el sticker de BMW, los repuestos pueden ser el doble de costosos, si no es más. Siguiente, y solamente la menciono para el hecho de que no quede la duda de por qué no la incluí, de la Suzuki quizás podría ser la Gixxer 250 SF a día de hoy. Aunque si bien sería mucho más económica, su motor solamente se parecería a la 310 usándola en el modo urbano y aún así no nos ofrece
tantas buenas especificaciones. En lo único que considero que sería mucho mejor sería en el respaldo o garantía. A partir de ahora es cuando ya se puede poner un poco más polémica la cosa, y nuevamente recordemos que estamos haciendo la comparación a motos completamente nuevas. Seguimos con la Z300 edición limitada, ya que la Ninja 300 fue descontinuada, aunque comparten el mismo motor, que me atrevería a decir es su mejor aspecto, ya que no tiene ni siquiera ABS, luces LED o tablero digital, entre otras cosas. En resumen, también un excelente producto, y en cuanto al respaldo, en un momento hablamos de eso. Entonces ya tú decidirás si vale la pena ahorrar poco menos de 2 millones y nada de seguridad. Podemos también tener en cuenta la Ninja 400, y nos incluye sistema ABS, luces LED, un tablero inspirado en el de la H2, el cual es interesante la verdad, y sin mencionar el motor con el rendimiento brutal que tiene. En resumen, sin entrar mucho en detalles, una vez más, un excelente producto. Y aquí es donde viene el detalle: la Z300 y Ninja 400 son distribuidas y mantenidas, por decirlo de alguna manera, por una empresa que, basado en las opiniones de los propietarios, no da buen servicio, y que además, al momento que vas a comprar repuestos, fuera de que son demasiado costosos porque son Kawasaki, te demoran demasiado en llegar. Entonces, sin mencionar que estás pagando 5 millones más, no solo sacrificas prestaciones, sino que estarías recibiendo en cierta forma el mismo respaldo que como si compraras la BS6. Para tratar de incluir a todos los fabricantes del lado de Honda, podríamos considerar su próximo lanzamiento, que sería la CBR250RR. De todas las que hemos comparado, es la única que la supera no solamente en motor, sino también en tecnología, con frenos Brembo, Quick Shifter, entre otras. Hay un rumor que, debido a su costo en dólares, podría estar llegando en casi de 28 a 29 millones de pesos. Pero partiendo del hecho de que la CBR300R, que no tiene tanto motor y tecnología, está en 22.400, da mucho que pensar. Entonces ya tú dirás si pagarías ese costo por producto y respaldo. Por último, la tenemos con la Yamaha R3. A su favor, tiene uno de los motores más bestiales y confiables dentro de los 300 centímetros, y sin entrar mucho en detalles, su desventaja principal aquí es los modos de manejo, clutch antirrebote, el sistema RLP y su consumo de moto 600. Pero a su favor es el buen respaldo de Yamaha comparado con los anteriores, y los repuestos están relativamente a buen precio. Así que quizás esto podría ser la mejor opción que podrías considerar, y solamente por aproximadamente 4 millones más, que es el supuesto costo que tiene la moto en su versión nueva. Entonces, como podemos notar, la oferta no está nada mal. De hecho, me parece una excelente calidad-precio comparado con lo que ya está en el mercado. El único pero que le veo, al menos en mi país, es el respaldo, y bueno, si estás buscando un motor bestial. Y como dije, a mi parecer prefiero seguridad. Y bueno, gente, esta sería mi opinión de la nueva Apache 310RR en su versión BS6. Si el video te ha gustado, repórtate con tu like y comparte con ese amigo que crees que le podría interesar estos datos. Suscríbete, que se pone cada vez mejor. Un saludo y nos vemos en el próximo vlog. Hasta pronto.